los que hemos organizado este encuentro, que nos han venido mañana. Para nosotros es un honor tener aquí a Hitor y a Pablo Iglesias. Nos gusta pensar que este momento es un retorno donde hemos tenido que hacer todo. Para nosotros es un gran placer estar aquí. Esto es una presentación con cinco libros, que va a es lo principal de este encuentro. Solo quería deciros, antes de que dé la palabra a Hitor, que la firma del libro se realizará justo después de que acabe la presentación. Y la idea es que todos los que queráis que os dediquen un libro, tendréis que subir por estas escaleras, ¿vale? Organizaremos una cola con la cara y después habrá que salir por una de las filas laterales. Supongo que nos echaréis una mano para que todo salga bien. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos por venir. ¿Has visto que yo soy Hitor y tú eres Pablo Iglesias? Solo, bueno, no quería dejarle ahí el comentario. Y has visto también que tercera edición, ¿no? Yo creo que es importante y es interesante. Y estábamos, si quieres empezamos, estábamos hablando de atrás un poco antes de entrar, o sea, de salir, sobre qué edad de legislatura aproximadamente, pues entre un año y medio. Yo decía un año y medio y tú crees que a lo mejor es más corto el tiempo hasta las próximas elecciones. Además, en medio va a haber unas elecciones autonómicas y municipales. Dentro de 20 días hay elecciones en Andalucía. Y la ultraderecha está a punto de conseguir entrar al gobierno de Andalucía. Esto es bastante seguro que va a ocurrir. Y en 2023 de incluso llegar al gobierno de la nación, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en el próximo año, en el próximo año y medio, para evitar que esto ocurra? Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Muga por hacer posible este acto y a la editorial Navona. No sé si ese pitido que se escucha tiene algún tipo de arreglo. El libro es una conversación política, en la que hay muchos elementos de experiencia personal, en la que lo personal se mezcla con lo político, y eso es lo que yo creo que ha hecho que esté funcionando tan bien. O sea, yo normalmente cuando escribo soy más tostón que cuando me entrevista Hitor, y creo que eso es lo que le da mucho valor al libro, el hecho de que aparezcan muchos elementos de vulnerabilidad y de la dimensión personal de una experiencia política, pero eso también creo que le da valor. Y en la conversación que vamos a mantener ahora, yo creo que su capacidad de ser incisivo es lo que nos puede permitir lo que tratamos de hacer en las presentaciones del libro, que es básicamente contaros cómo se hizo. Y contaros cómo se hizo, pues es contaros que básicamente era así. Él me preguntaba cosas y yo iba improvisando sobre sus preguntas, y la propia improvisación hacía que surgieran como elementos, yo creo que interesantes de anotar. No necesariamente más correctos o más lúcidos, pero sí más interesantes. Con respecto a esta pregunta, el qué debemos hacer, a mí ya no me corresponde, en la medida en que ya no soy un dirigente político, decir qué debe hacer la izquierda, qué deben hacer los partidos, qué deben hacer los militantes, pero precisamente por no tener esas responsabilidades, puedo ser mucho más espontáneo, y aquí diría algo. El éxito del bloque de derechas, que esto es un primer concepto que yo creo que hay que tener claro, o sea, cada vez que se establece una diferenciación entre Vox y el Partido Popular, eso es regalarle legitimidad y votos a Feijóo, y es una enorme estupidez que además no responde a la realidad de lo que es el fenómeno de la derecha en este país. O sea, de ahí se infieren cosas que tienen mucha influencia en la gente, como el concepto del cordón sanitario, o como decir, bueno,
antes de que gobernara Vox, pues apoyaríamos al PP, que es como, pues nada, ya está. O sea, es como, ya les ha regalado todo el espacio de avance ideológico. La ultraderecha en España no es un fenómeno político outsider. La ultraderecha en España surge del Partido Popular, y esto es una evidencia. O sea, quiénes son sus dirigentes, quién es Santiago Abascal, de dónde vienen los principales cuadros de Vox. Y la ultraderecha no es esencialmente un fenómeno partidista. O sea, cada vez que se dice, no es que la ultraderecha es Vox. No. La ultraderecha está instalada en la judicatura, la ultraderecha está instalada en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por eso no es casual que ahora organizaciones de extrema derecha como Jusapol sean mayoritarias en la policía, algo que no ha ocurrido en los últimos 35 años en este país, o en la Guardia Civil. La ultraderecha está presente en las Fuerzas Armadas, y por supuesto la ultraderecha está presente en los medios de comunicación, presente y normalizada. O entendemos que la ultraderecha es eso, que tiene una dimensión partidista, una dimensión mediática, una dimensión judicial, una dimensión militar y una dimensión policial, o no estamos entendiendo lo que significa la ultraderecha. Cuando decía que la ultraderecha no es un fenómeno outsider, que de alguna manera surge de poderes económicos y mediáticos, poderes políticos y poderes administrativos, anticipar una cosa que es fundamental para entender cuál es su papel y su función. La ultraderecha en España es básicamente un fenómeno reaccionario. Un fenómeno reaccionario que tiene diferentes expresiones partidistas. Las dos más evidentes son el Partido Popular y Vox. Porque en el Partido Popular también hay estilos, discursos y políticas públicas de ultraderecha. Ayuso en Madrid es el mejor ejemplo de eso. Si en la Comunidad de Madrid Vox tuvo una resultados más modestos en relación a los que ha podido obtener en otros territorios, es porque la candidata de la ultraderecha se presentaba por el Partido Popular, no por Vox. Y de hecho la candidata de la ultraderecha que presentaba el Partido Popular tenía elementos mucho más trumpistas, mucho más cercanos al estilo de la alt-right norteamericana que la señora Monasterio que se presentaba por Vox. Cuando digo que es un movimiento reaccionario, quiero decir que es la organización política, administrativa, mediática y policial de la reacción a los dos fenómenos de transformación del sistema político español más importantes en los últimos 10 años, que son básicamente el independentismo catalán y Podemos. El independentismo catalán y Podemos hacen saltar por los aires no solamente una serie de consensos que ya podían estar más o menos rotos a nivel social, y eso ya pues, lo habría dejado puesto encima de la mesa el 15M, sino que altera la correlación de gobernabilidad a partir de la definición del propio sistema de partidos. La transición fue un fenómeno de traducción político-partidaria muy exitoso, porque permitió la consolidación de dos grandes partidos a nivel estatal, que no se sabía cómo iban a acabar porque tenían, digamos, orígenes muy abiertos. El Partido Socialista Obrero Español era un partido pequeño durante la dictadura, muy radical en sus discursos y en sus estatutos, pero que enseguida transicionó hacia una posición, digamos, muy seguidista respecto a lo que marcaba el SPD alemán, renunciando a su marxismo estatutario, a sus radicalismos, a, digamos, inscribirse en una tradición de socialismo europeo que hubiera podido parecerse más a la experiencia portuguesa. El Partido Popular es verdad que es un partido fundado por 7 ministros de la dictadura, pero que enseguida trata de ocupar el espacio de la UCD y se identifica con los partidos de la Democracia Cristiana Europea, con el Partido Popular Europeo. A esos dos partidos, que estaban básicamente de acuerdo en el sistema de defensa en el que se tenía que ubicar España, en clave atlantista, que estaban de acuerdo con el tipo de incorporación que tenía que hacer España a la Comunidad Económica Europea de entonces, a la Unión Europea, que podían estar básicamente de acuerdo en las grandes líneas de política económica, lo que se llamaba consensos de Estado, y lo que ahora pues, generan algunos analistas, digamos, una suerte de nostalgia de esa época donde el Partido Popular y el PSOE podían estar de acuerdo en lo importante: líneas básicas de política exterior, de política económica, de relación con Europa, de organización de la economía en España.
Y se le añadían dos fuerzas políticas de los subsistemas políticos catalán y vasco, el PNV y Convergencia y Unión, que en lo fundamental estaban de acuerdo también. Digamos, no cuestionar lo que significaba la monarquía y en todo caso expresar las contradicciones o las tensiones de la plurinacionalidad a partir del desarrollo del título octavo de la Constitución y de una posición privilegiada de negociación de competencias administrativas, y eso es lo que permitirá que en España haya policías autonómicas en Cataluña y en el País Vasco, un sistema de descentralización notable. A eso se lo añadía una tercera fuerza de ámbito estatal que se ubicaba en los parámetros de la izquierda europea, pero sin suficiente peso electoral para gobernar a nivel del Estado, sin ninguna experiencia en clave de gobierno autonómico y con experiencias municipales muy localizadas, las dos más importantes, Córdoba inicialmente con Julián Guita y Sabadell en Cataluña, donde el PSUC sí llegó a tener niveles de apoyo electoral muy fuertes, pero que en lo municipal, pues la ciudad más grande en la que se concretó fue Sabadell. Claro, este sistema de partidos tan estable, con consensos tan amplios, consensos que incluso llegaron a los sindicatos. O sea, nadie se le puede olvidar que en este país el consenso en torno a Maastricht es un consenso apoyado por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. En aquel momento Anguita estaba solo. O sea, había una parte de su partido, si os acordáis, pues lo que representaba Diego López Garrido y Cristina Almeida, la parte como, digamos, más moderna, mejor tratada por el ecosistema mediático de Prisa en el marco de Izquierda Unida. Los que seáis más viejitos os acordaréis de cómo funcionaban los poderes mediáticos entonces, que decían que Maastricht estaba bien, que esa manera de incorporarse de España a la Unión Europea era correcta, que la moneda única estaba bien, que la cesión de competencias soberanas al Banco Central Europeo estaba bien, y había un loco que le presentaban como tal. Acordaos los que veíais Canal Plus de cómo representaban los guiñoles a Julián Guita, como una suerte de Don Quijote, chalao, así como con buen corazón y buenas intenciones, pero chalao, con una Sancho Panza, que era la expresión popular de tener los pies pegados en la realidad, que era Cristina Almeida, que era una manera de decir, Cristina Almeida piensa como el pueblo y está bien de la cabeza, y Guita, pues, entonces, ese tipo de caricaturas servían para entender cómo funcionaba la ideología en España y cómo funcionaba la estructura de poder política, que era enormemente estable. Me he extendido un poco aquí, porque si no entendemos esto, si no entendemos que en España había un sistema de partidos estable, es imposible entender la brutalidad de lo que representa la emergencia del independentismo por un lado y de Podemos por otro, y la brutalidad de lo que implica la reacción de extrema derecha, que cada vez está más cerca de llegar al Consejo de Ministros. El modelo de desarrollo económico español, digamos que empieza a saltar por los aires con la crisis económica de 2008, y tendrá una expresión en términos de movilización social, que será el 15M, donde digamos que empiezan a deteriorarse determinados consensos respecto a las élites económicas y respecto a las élites políticas. Aquella frase de no somos mercancías en manos de políticos y banqueros señalaba que se estaban produciendo una serie de transformaciones en la estructura ideológica de la sociedad. Eso no implica necesariamente una traducción política inmediata, pero revela que hay cosas que están cambiando, y cuando de pronto empieza a salir un chico con coleta en muchas televisiones, pues resulta que funciona la audiencia, pero funciona la audiencia porque hay pues millones de españoles con una actitud receptiva ante alguien que dijera algo distinto a lo que decía todo Dios en la televisión. Y esa es básicamente la clave del surgimiento de Podemos. En el caso del independentismo, digamos que había dos factores fundamentales. Por una parte, que el propio movimiento 15M, y había tenido una expresión en Cataluña y en Barcelona muy interesante, digamos, coloca a determinados sectores del independentismo, que entonces no eran todos independentistas catalanes, en una sensación como de hay cosas que tienen que cambiar, y que luego el Partido Popular decidió que les venía de cine hacer política, básicamente alimentar el nacionalismo español frente al nacionalismo catalán, una vez que era cada vez más evidente que ETA estaba desapareciendo y que iba a desaparecer. Esos dos movimientos, que tienen traducción electoral, hacen que España ya no se pueda gobernar de la misma forma. Y desde el año 2014 hay, digamos, una unión
las élites económicas y en las élites tradicionales del poder en España respecto a lo que eso implicaba. Esto no lo digo yo. Hay un libro que recomiendo leer mucho últimamente, de David Jiménez, el director, de un señor que no es de izquierda, así que fue director del Mundo, absolutamente horrorizado del funcionamiento criminal de uno de los principales periódicos de este país, criminal. O sea, es como lo que cuenta en ese libro alguien que ha sido director del Mundo, es señalar que hay rugotes. Con carne de periodista, no me escuchen a mí, lean el libro y digan si eso no es una barbaridad, que ya él dice desde el principio están muy preocupados por lo que representa Podemos y digamos que entienden que hay que ir a por ellos. Ese proceso que se empieza a articular entre 2014 y 2015 no era tan perfecto, ni estaba tan bien organizado, ni había tenido tantos efectos políticos como los que tiene ahora. O sea, el resultado de ese proceso que trataba de evitar, por una parte, el empoderamiento político de los independentistas y que Podemos pudiera llegar al gobierno, se traduce, bueno, pues en que en el año 2016, hay que repetir las elecciones de 2015, básicamente porque Podemos dijo que no iban a regalar el gobierno a Pedro Sánchez en minoría, y mucho menos sobre la base de un pacto con Ciudadanos. Aquí os pido a todos que recordéis el papel de la progresía mediática, que es una de las claves fundamentales para entender cómo se estructura el poder. ¿Qué hizo el Grupo Prisa entonces y qué hizo La Sexta entonces? Y además, cómo trabajaron la propia interna de Podemos. Una de las características fundamentales de la progresía mediática es influir a los partidos de izquierdas. Entonces, a los que decían hay que dejar gobernar en solitario al PSOE o con Ciudadanos, porque en realidad Ciudadanos no es tan malo, a esto les vamos a tratar bien. La Sexta, en el Grupo Prisa, a los que dicen que no, que gobierno de coalición nada, les vamos a tratar mal. Allí empieza el proceso. Y ahí empiezan buena parte de los debates internos que se producen en la izquierda. El debate interno sobre qué es preferible, lo menos malo que es el Partido Socialista, o el riesgo a que pueda llegar la derecha corrupta si se repiten elecciones. Claro, esto es un debate que recuerda el debate que se va a plantar ahora. ¿Qué es mejor? ¿Que gobierne el Partido Popular en solitario o que gobierne el Partido Popular con Vox? Y con eso ya te dicen cuál tiene que ser el papel de la izquierda. Es como, pues casi que mejor que votéis al PSOE, si total, para que gobierne el Partido Popular, ¿qué sentido tiene apostar por otras opciones? Ese proceso también hará que se repitan las elecciones generales del año 2019, cuando el Partido Socialista dice que no, que lo que habían dicho inicialmente de que gobierno de coalición no, y pues, creo que todos recordaréis cómo operaron los diferentes actores. En todo ese periodo, a la vez, al tiempo que Podemos se iba debilitando, como consecuencia de nuestros propios errores, pero como consecuencia también de una estrategia mediática de desgaste sin parangón y sin precedentes en nuestro país, portadas de los muy respetables periódicos españoles con noticias falsas, les financia Venezuela, les financia Irán. Como, o sea, a mí no han podido imputarme ni una sola vez. Ni siquiera imputarte, ¿eh? O sea, que imputarte casi hasta te dan las opciones de defenderte en un proceso, pero ni siquiera eso. Y sin embargo, han sido 7 años de criminalización absoluta. En ese contexto, en el que Podemos se va debilitando, aunque sigue aguantando, el nacionalismo español de derecha crece como significante de agrupación de amplios sectores electorales frente al desafío de los independentistas. Esa es la clave del surgimiento de Vox. Si el Partido Popular y Ciudadanos entienden que el eje fundamental de su discurso es el españolismo reaccionario, pues al final hay una opción política que representa eso. Ese debate se ha producido en la izquierda. Hace años eso no hubiera ocurrido. Y ahora ya hay gente que te dice, no, yo soy de tu tradición política, pero no me parece tan mal la OTAN y no me parece tan mal lo del envío de armas. Ese proceso llega incluso al punto de que, bueno, de que Mediaset y A3Media son capaces, a través de sus lobbies, de decirle al Partido Socialista y al PP, pacten ustedes una ley audiovisual para favorecernos a nosotros por la cuenta que les trae. Digamos algo bueno de ustedes en nuestras televisiones, ya pueden pactar ustedes esta ley audiovisual. Y sí, pues ha habido como cierto escándalo y cierta protesta, pero no pasa nada. No hay malis.
Si no hay manis, ¿cómo se puede dar la pelea ideológica? Si no se está la gente movilizando en las calles, hay quien dice, supuestamente desde la izquierda, no, es que la gente no quiere conflicto. La gente quiere certezas, la gente quiere orden, la gente quiere concertación, la gente quiere acuerdo. Bueno, pues si la gente quiere eso, terminará gobernando la ultra. Todos los avances sociales democráticos que se han producido a lo largo conflictos que tienen que ver con el salario, conflictos que tienen que ver con los derechos de las mujeres, conflictos que tienen que ver con el acceso a los servicios públicos. Cuando se dice, no, es que esto de la corona no toca hablar de esto. ¿Cómo que no toca hablar de esto? O sea, esto es una de las mayores agresiones a nuestro sistema democrático. O sea, que un tipo que es evidente que ha cometido delitos y que la propia fiscalía reconoce que no se los puede perseguir porque gozaba de inmunidad y que los otros delitos que cometió no se pueden juzgar. Esto es una agresión a la democracia. Bravo, majestad, y decenas de tertulianos agachando la cabeza para lamerle los zapatos o las almorranas, si es necesario, al señor Rubén, pues entonces lo que tenemos. Es un proceso de derechización social permanente. Entonces, leyes y reformas, la reforma laboral con sus lo que se podría haber pensado en un principio, la próxima ley del aborto que está ya en tramitación, la ley del solo sí es sí, hoy es de 1.000 euros cuando en 2018 estaban 750 euros, o sea, la diferencia es de 250 euros al mes, que para quien ganaba 750 ganar 1.000 es una diferencia notabilísima, es poder quizá dar a tus hijos carne todos los días, incluso el día 28 de mes, que es algo que antes probablemente esa gente no podía hacer. Entonces, ¿por qué tengo que estar yo movilizado continuamente si ya me he movilizado para que estéis en el gobierno, ¿no? ¿Cómo convences a la gente de que haga eso? ¿Movilizarse contra qué y cómo? Está muy bien la pregunta, porque hay que responder que pensar que las cosas cambian simplemente porque depositas el voto en una papeleta cada 4 años es de una ingenuidad enorme. El día del voto es muy importante, porque ese día, recuerdo cuando hacíamos campaña electoral lo explicábamos, ese día Florentino Pérez y tú tenéis el mismo poder. Pero claro, al día siguiente Florentino tiene mucho más, y al día siguiente mucho más y mucho más. Entonces, si tú lo que vas a hacer es quedarte en tu casa hasta que pasen 4 años, pues seguramente no estás entendiendo que la política es una pelea continua. La política, que es lo que sirve cuando estos planteamientos, no, es que los políticos que están, es como la política es lo que define si puedes pagar la luz o no la puedes pagar. La política es lo que define si existe un oligopolio eléctrico o si se nacionaliza una empresa de energía. La política es lo que define si las escuelas públicas están bien dotadas o no están bien dotadas. La política es lo que define tus condiciones de vida en última instancia. Por eso, recuerdo algún mitin cuando decíamos el mayor enemigo de la democracia, el mayor enemigo de las clases trabajadoras, ese era el analfabeto político. El que se cree muy listo diciendo, pero si esto de la política no tiene nada que ver conmigo, pero si la política es lo que va a definir si tus hijos y tus hijas van a tener un trabajo, oportunidades que no has tenido tú. Eso implica asumir que la organización social tiene que ser permanente y que el trabajo de esas organizaciones tiene que ser un trabajo ideológico permanente, porque ellos no paran, ellos tienen su maquinaria funcionando a pleno rendimiento cada día. La más evidente, la de los medios de comunicación. Una de las razones por las que
sea, yo creo que lo de la base funciona y lo ve mucha gente y nos dicen, es porque, hostia, por fin hay algo que te explica las noticias y la información con otras claves, y por fin hay algo que rompe un principio falaz que decía que los medios de comunicación no son actores políticos, una especie como de mensajeros neutrales y digamos a los que no se puede tocar, porque decir que un director de periódico es un agente de la derecha es poco menos que sus condiciones económicas. Si nosotros hacemos política social, el salario de la gente, le mejoramos la sanidad, nos va a votar. Y es como, ¿pero en qué mundo vives? Si tú consigues se hable de las mejoras sociales que has conseguido, a lo mejor sí, pero tú no impones la agenda de temas. La agenda de temas te la va a imponer alguien que te diga, señora, en lo que va usted a comprar el pan en el Pozo del Tierra del Mundo van a entrar unos ocupas, medio comunistas, medio tarras y negros, que van a usted a ocupar la vivienda. Y por tanto, la cuestión de la seguridad se convierte en el eje fundamental de esa campaña electoral. O los catalanes, o... Entonces, ¿cuál es una de las pocas maneras en las que se puede, digamos, disputar lo que significa la fijación de agenda? La movilización, las movilizaciones. Pero eso se ha convertido en un espacio de la derecha. Claro, un espacio de la derecha. Es que de hecho ahora es la derecha la que capitaliza todo ese grupo de... O sea, es la... Y además tienen la suerte de que cuando se moviliza la derecha nunca hay pelotas de goma. Nunca hay cargas, o sea, es como... Es así. Y da igual lo que hagan, creo que yo soy ejemplo de que da igual. Probad a ir vosotros a casa de Feijóo, ¿qué pasa? Probad. ¿Habrá carga policial o no habrá carga policial? ¿Qué nos apostamos? ¿Qué nos apostamos? ¿Cuánto van a tardar las balas de goma a aparecer si hay un grupo de gente de izquierdas en la vivienda de Feijóo? Que me parecería fatal. De hecho, me parecería muy bien que la policía disolviera eso inmediatamente. Pero sería para comprobar que efectivamente no operan las mismas reglas con todos. Eso todo durante la pandemia. Se movilizan Vallecas, ¿no? ¿Cómo lo vimos? Y eso, con un ministro del Interior nombrado por el Partido Socialista que para de casa y tiene que echar a Pérez de los Cobos. Y esto lo viví, lo contamos en el libro. Pérez de los Cobos, a partir de un bulo de la ultraderecha que decía que yo había ido al súper sin mascarilla y sin guantes, se presenta allí con varios civiles a pedirles al supermercado de cámaras a ver si no podían montar un caso con aquel, uno de los principales mandos de la Guardia Civil. Por eso no le cesaron. Le cesaron cuando trató de montársela al ministro del Interior. Cuando hizo esto conmigo, eso, en nuestro querido socio de gobierno, no era algo tan preocupante. No digo que estuvieran a favor, pero había como una voluntad real de evitar que determinadas cosas se produjeran. Pero creo que no basta con tener conciencia de esto, además creo que hay que, bueno, pues tener capacidad de contar. Nosotros en la base modestamente lo intentamos hacer. Es como, hemos hecho cosas que podrían haber hecho muchísimos periodistas de izquierdas, pero no es muy frecuente. Dedicar una hora de programa a contarte quién es Florentino Pérez y sus relaciones con Ferreras no lo había hecho un solo periodista de izquierdas en este país en formato audiovisual con la excepción de Cónsul Alto. No había ocurrido. Y si es alguien que va a las tertulias de Ferreras, ¿cómo lo va a hacer? A las tertulias de Ferreras va gente que no ha perdido ocasión de ponerse a la izquierda de Podemos hasta la pared. Pero a Pérez Florentino no hablas en la tertulia del Rojo Vivo, porque no vuelves. Entonces igual podrías ir un poquito más suave a la hora de plantear ciertas cosas. Y esto hay que decirlo, porque cuando hacemos un programa simplemente recopilando la información existente sobre el juez García Castellón, que haya un audio en el que dos corruptos como Ignacio González y Eduardo Zaplana estén diciendo que se van a traer al juez García Castellón a la Audiencia Nacional para que les arregle los pleitos y que eso no tenga consecuencias y que el Consejo General del Poder Judicial no ponga coto a lo que cualquier persona que escuche el audio que la propia policía le pinchó a estos dos corruptos y no pase nada, pues hubo que hacer un programa en formato audiovisual porque eso no lo había hecho nadie aquí. Y habrá quien dirá, porque esto también son debates en la izquierda, de, claro, es que al actuar así te buscas demasiados enemigos, más enemigos que es necesario, y hay que asumir que la correlación mediática existente es la única posible,
hay que buscar aliados ahí también y ocupar el pequeño espacio que te dejan. Es como, tú háblame de políticas sociales, de tres o cuatro cosas, que te doy espacio aquí, pero no te metas con mis amigos. Es decir, no me toques las narices con determinadas cosas. Yo entiendo ese razonamiento. El razonamiento del que dice, no podemos enfrentarnos a todos los enemigos a la vez, hay que buscar aliados en todas partes. Pero si te van acorralando, ideológicamente, te pueden llevar a callejones sin salidas. Con nosotros, casi lo consiguen. ¿Sabes cómo? Venga, darle la investidura ya a Pedro Sánchez sin acuerdo de gobierno, sin entrar dentro. Esto llega a ser mayoritario en nuestro espacio político. ¿Sabes cómo había mucha gente en Podemos, prácticamente toda en Izquierda Unida, prácticamente toda en los comunes, que era como, no podemos aguantar, compañeros, vamos a darles el gobierno a Pedro Sánchez porque no podemos más, porque nos están machacando los medios, porque claro, pues nuestra familia, nuestra gente ve en la tele, otras elecciones puede ganar el Partido Popular. Aguantamos, fuimos a la repetición electoral y gracias a eso ahora tenemos liderazgos y ministras como las que tenemos, precisamente por haber hecho todo aquello que nos decían los mismos que criminalizan otra vez a Podemos que no había que hacer. ¿Cuál es el problema de dejarte orillar? Al final, tomas tus propias decisiones políticas, las toman ellos por ti. Imaginad, por un caso, que seguro que esto no ocurre, pero imaginaos, para calcular el futuro. Imaginad que las encuestas empiezan a decir, todas las encuestas, que van a ganar el Partido Popular y Vox. Y que la única manera de hacer esto es ir en coalición con el PSOE, porque si no es que van a gobernar Partido Popular y Vox. Y claro, como ya se ha instalado el razonamiento de que en realidad lo de los partidos no es importante, que lo importante son las causas y las ideas, y que qué más dan los partidos, lo importante es frenar a la ultraderecha. Y mejor que gobierne el PP solo antes que gobierne solamente Vox y todas las televisiones izquierdas diciendo ¡wow! El Frente Popular, el PSOE y unos cuantos más presentándose juntos a las elecciones. ¿Qué espacio te queda para decir que eso sería el fin de la izquierda española para siempre? Así de pequeñito, así de pequeñito. Porque tus propios vecinos te van a decir, esto no está tan mal. Es una locura lo que estoy diciendo. O no podemos estar dentro de un año exactamente ese planteamiento. O no tuvimos que escuchar a gente de izquierdas que decía si en realidad no es tan malo llegar a un acuerdo con Ciudadanos. ¿No os acordáis de los que decían que no era tan malo llegar a un acuerdo con Ciudadanos? Que al fin y al cabo hay que entenderse. ¿Vosotros qué queréis? ¿Disenso o consenso? Eso, ¿verdad? Es una palabra mucho más bonita. Entonces te terminas poniendo de acuerdo con quien dice que últimamente los de Ciudadanos se han leído la Constitución y que eso de que distinga entre regiones y nacionalidades, que suena un poco raro, que vamos a reformarla para quitarlo de las nacionalidades. Esa pelea ideológica es enormemente áspera, porque casi todos los actores que dominan ideológicamente van en una dirección inequívoca. Eso es lo que cada día tenemos de explicar en la base. ¿Por qué creéis que el titular lleva la palabra arremete? ¿Por qué creéis que prácticamente no hay digitales en España, una parte fundamental de cuya financiación no dependa de grandes empresas? ¿Por qué? O sea, es como, son cosas de las que es muy importante hablar y hace falta que haya una educación mediática en las bases sociales y en las bases electorales suficiente para en los momentos más difíciles poder resistir. Porque si no, si al final tú ocupas ese estrechito espacio que te dejan de decir, no, es que en la izquierda solamente hablamos de tres o cuatro cosas sociales, no vamos a hablar de la monarquía, no vamos a señalar a los medios de comunicación, no vamos a señalar a los grandes empresarios, vamos a renunciar en realidad a nuestra ideología. ¿Os acordáis de la gente de izquierdas que decía, hombre, pero cómo utilizar la palabra antifascismo? Estás criminalizando a los cientos de miles de personas que han votado a Vox. Y eso lo decía gente de izquierdas, con el aplauso de toda la progresía mediática diciendo, esta es la izquierda que queremos. La que dice que no hay que llamar fascistas a los fascistas porque entonces estás insultando a cientos de miles de personas que han votado a la ultraderecha y lo que hay que hacer es empatizar con esa gente y entender que seguramente han votado así no porque lo que hacemos en los medios de comunicación, sino por los errores de la izquierda. Porque todas las desgracias que ocurren en este país son por los errores de la izquierda, no por la estructura mediática de poder y la estructura económica de poder. Y en realidad, o sea, yo creo que, y con esto ya termino esta respuesta larguísima, las únicas veces que nos ha ido bien es cuando hemos tenido esto claro. Que te vaya bien una vez no quiere decir que te vaya a ir bien siempre. Nadie es invulnerable.
Y yo era perfectamente consciente en su momento de que era una figura política enormemente desgastada, porque ningún ser humano puede superar mucho tiempo el hostigamiento permanente. Pero si Podemos tuvo el éxito electoral que tuvo al principio, no era porque fuéramos amables, no era porque dijéramos lo que se esperaba que se dijera de nosotros, no era porque fuéramos un PSOE 2.0 en ningún caso, sino porque decíamos con una crudeza cosas que ni siquiera la izquierda más radical estaba diciendo a la hora de poner nombres y apellidos a determinados responsables de la situación que se estaba viviendo. Eso era lo que funcionaba y lo que pudo conectar, porque implicaba una batalla ideológica. Es verdad que esa batalla ideológica se daba en un contexto de un sentido común de época progresista, de un sentido común de época en el que no habían pasado 5 años de cañones mediáticos promocionando el reaccionarismo y el nacionalismo español de derechas, pero funcionaba porque era básicamente un discurso ideológico. Podemos funcionó básicamente porque hacía un discurso ideológico y desde el principio decía, pues claro que hay que hablar de nacionalizaciones, claro que hay que cuestionar lo que está representando este tipo de organización de la Unión Europea. Y lo único que terminó funcionando para que ahora todavía tengamos candidatas y tengamos fuerza electoral suficiente para seguir existiendo fue precisamente que dimos la batalla para entrar dentro del gobierno. ¿Os imagináis qué habría sido del espacio ideológico de la izquierda si no tuviera ministros? Imaginaos, imaginaos que estuviera el Partido Popular solo y que la oposición fuera la derecha y la ultraderecha y la izquierda parlamentaria fuera convidada de piedra para aceptar o unir sus votos a la derecha a las lentejas que trajeran los socialistas. ¿Habría habido ingreso mínimo vital? ¿Habría habido subida del salario mínimo? ¿Habría habido ley de solo sí es sí? ¿Habría habido ley trans? Pero si todas y cada una de las medidas progresistas que ha sacado adelante este gobierno ha sido a pesar del Partido Socialista. O sea, ¿no visteis el otro día? Yo pensaba que lo del solo sí es sí era una cosa de consenso en este país, ni un aplauso de la bancada socialista, con lo cual estaban reconociendo por qué se ha sacado esta ley. Se ha sacado a pesar de vosotros. Igual que el ingreso mínimo vital, que yo estuve en la negociación con Escribá, no querían. Igual que el tema de los dolores de la regla, pero si es que lo dijo la vicepresidenta primera, no queremos porque estigmatiza a las mujeres. Igual que ¿por qué no subieron el salario mínimo antes de negociar con nosotros? Que la primera subida del salario mínimo fue una negociación personalmente mía en la Moncloa. Precisamente porque peleamos para estar dentro del gobierno, ahora, digamos, hay más posibilidades de dar una batalla política enormemente difícil. Pero esa batalla política no tiene que ver con el programa implementado. Es fundamentalmente una batalla de tipo ideológico, en la que si te va ocupando espacios. El éxito ideológico del ayusismo en Madrid tiene que ver con un dominio absoluto de los medios de comunicación, prácticamente todo lo que pueden ver, oír y leer los madrileños, unos medios con estructuras de poder económico corruptos que permiten, la cosa que da miedo, y es que alguien pues sea capaz de, después de haber dado órdenes de no traslado de las personas mayores a la residencia, es decir, ha sido tú, con toda su cara. Es decir, tengo aquí el puñal y el cadáver y digo, ha sido tú. Eso es básicamente el Partido Popular, con todos los medios de comunicación haciendo eso. Me decía el otro día la discusión con mi amigo Pedro Ballín, como tío, deja de hacer la pelota a Ana Pastor y a estos. Y me decía, oye, que tú hiciste una entrevista con Genaro Castro. Sí, tío, pero la diferencia es que cuando Genaro Castro me dice lo de la residencia, yo le digo, cualquier periodista que difunda un bulo es un delincuente. Y se lo digo en televisión y se lo digo a la cara. Que no pasa nada por hablar con todo el mundo, pero hay que decir ciertas cosas a la cara. El que se prostituya el discurso de la libertad, identificándolo con tomar cervezas, con la situación que tienen, por ejemplo, los médicos que están en huelga en la Comunidad de Madrid, revela un avance ideológico que tiene que ver pues con que ellos sí se movilizan, con que ellos sí tienen medios de comunicación, con que ellos han perdido la vergüenza y asumen la desfachatez. O sea, la desfachatez como bandera política, y eso implica movilización, organización permanente, pie en pared, lucha ideológica, y decirles a los dirigentes de izquierdas que hablen de ideología, de ideología. O sea, que eso que nos han vendido de os queremos ver de acuerdo con el PSOE en el gobierno, que es como, pero ¿vosotros pensáis que hay un gobierno de coalición porque nos lleváramos bien con el PSOE? Hay un gobierno de coalición porque pusimos al PSOE contra la espada y la pared
exclusivamente por eso. No ha habido buen rollo nunca. Y quien diga que ha habido buen rollo es un mentiroso, sin escrúpulos, porque no lo ha habido nunca. Esto no quiere decir que no haya cordialidad, que no pueda haber afectos, que no pueda haber sinceridad, que no pueda haber, bueno, sí, sí, trabajamos, pero representamos cosas completamente distintas. Y aquí hemos llegado a hacer un gobierno de coalición a pesar vuestro. ¿O pensáis que hubo buen rollo cuando nosotros dijimos no van a salir los presupuestos con Ciudadanos, van a salir con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña? Ningún buen rollo. Política, que no pasa nada, que es política. En la política es así, o sea, cuando alguien tiene ideas muy diferentes y se ponen de acuerdo para gobernar, no es porque procedan de la misma familia, haya buen rollo y se lleven bien, es porque la correlación de fuerzas ha determinado que se puede llegar a un documento, que es el acuerdo de gobierno, que es evidente qué partes gustan a una parte y cuáles son los aspectos que gustan a la otra. Se firma un acuerdo de gobierno, lo firmé yo. Todas las cosas que nosotros logramos meter en ese acuerdo que se han llevado ya a cabo han contado con la resistencia permanente del socio parlamentario. Y con las demás, ¿qué es lo que te dicen todos los medios de comunicación? Podemos, esto no puede opinar porque no tiene competencias, que es como, ah, es una cosa fascinante. O sea, para sacar la ley de solo sí es sí, hay que tener una pelea permanente con el otro socio de gobierno. Pero la política militar, traicionar al pueblo saharaui, es como, esto está clarísimo y todos los medios te lo dicen, que son políticas de Estado. Y tu televisión progresista y tu digital progresista, si alguien protesta dentro del gobierno, te dirá, si yo creo que ya os lo sabéis, Podemos tensa la coalición. En fin, educación mediática y lucha lógica, esas creo que son las recetas. Vamos a hacer la última porque tienes que firmar. Desde, nos has contado lo que se puede hacer o lo que puede hacer la sociedad, los movimientos sociales, y desde los espacios de poder, ¿se puede hacer algo en este año o en este año y medio? Porque decías antes que no, que da la sensación de que no hay marcha atrás o de que no hay una alternativa a que finalmente llegue el PP y Vox al gobierno el año que viene. Por lo tanto, habrá que intentar proteger de alguna manera lo poco que se haya conseguido hacer y algunos resortes democráticos que existen en España, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que proteger? ¿Qué diques hay que levantar para que cuando llegue esa derecha, que ya hemos visto lo que puede hacer en Castilla y León, o lo que puede decir en Castilla y León, ¿no? O lo que hace en Madrid, ¿qué diques se pueden levantar y qué hay que proteger? ¿Cómo se puede hacer? O sea, yo creo que se les puede ganar. Y precisamente decir que no es imposible que ganen ellos es establecer las bases para poder ganarles. O sea, es imposible ganar un partido, digamos, si uno no tiene un diagnóstico de la realidad. Es decir, ¿puede haber un gobierno del PP con Vox? Puede haberlo. ¿Se les puede derrotar? ¿Puede haber un gobierno diferente, un gobierno de izquierdas? Claro que sí, claro que es posible. Pero precisamente partiendo de que la correlación actual es enormemente complicada y que seguramente hay que cambiar algunas cosas. Yo creo que la agenda legislativa que la parte morada del gobierno está implementando es positiva y está implicando avances ideológicos potentes. Creo que el más potente de todos tiene que ver con el feminismo. De hecho, es el único que puede penetrar en los medios de comunicación convencionales. Es tan hegemónico. Es tan hegemónico que representan los avances sociales del feminismo que ni siquiera en eso la progresión mediática tiene mucho margen. Aún así, de Manu Levy lo llegamos a explicar. O sea, como la Sexta quería explicar todo una sola vez a Montero y se menciona una sola vez a Podemos. Pero claro, tenía que hacer un estiramiento tal, porque en el fondo no podían no estar de acuerdo con el mundo lo ha visto.
que se tiene que ver, que se tiene que movilizar. Las y las no han sido capaces de armar veía a la señora de Vox ustedes quieren destrozar los piropos algo tan hermoso como ese pedazo de cuerpo y es mejor que el de la Guardia Civil. Es tan casposo, incluso para ellos, incluso para sus propias bases sociales y culturales, que eso no funciona. Es decir, ahí están perdidos. Es decir, sacan a una señora a hacer un chiste de cuñado, es decir, un chiste de cuñado con aliento que huele a carajillo, ponen a una de sus diputadas a contarlo a ver si con esa disociación funciona, pero es como, esto es enormemente casposo hasta para las mujeres de derechas. Es decir, a las mujeres de derechas no les gusta ir por la calle y que un baboso asqueroso le tenga que decir nada sobre su cuerpo. Es como, eso no le gusta a ninguna persona. Ahí yo creo que hay de trabajo que es enormemente importante para articular una mayoría social frente a lo que representa la ultraderecha. Pero hay muchas cosas más. Es bueno que haya una huelga de médicos en Madrid y que eso se visibilice. Sería bueno que los estudiantes salieran a la calle. Sería bueno que, a pesar de que haya un Ministerio de Trabajo favorable a los sindicatos no dejen de movilizarse y no dejen de hacer visibles los conflictos que son absolutamente esenciales. Los sindicatos de inquilinos, las plataformas de afectados por la hipoteca. En realidad, la fuerza que tenga el lado izquierdo del gobierno para la social que tengan detrás. O sea, la parte derecha del gobierno siempre va a tener pues a los jefes de A3Media y de Mediaset que dicen, oye, la ley audiovisual me la vais a cambiar y vais a poner estas tres cosas, y además no os preocupéis que los del PP están de acuerdo y en esto lo podéis hacer juntos, igual que lo de la corona. No os preocupéis, que si se trata de no hacer una comisión parlamentaria para investigar, Vox, Partido Popular y Partido Socialista van a estar los tres ahí. Bueno, pues eso hay que decirlo. Pues eso hay que decirlo y yo creo que no está perdido. O sea, que claro que se pueden hacer cosas, pero creo que es fundamental asumir que el terreno de batalla política nunca es la gestión. El terreno de batalla política siempre es la ideología y basta ver a la derecha para comprenderlo. Vox es la última expresión del paradigma dominante de la comunicación política. No necesitan programa para presentarse a las elecciones. Es más, te dicen en un programa autonómico que van a eliminar una ley estatal. Entonces va un periodista muy listo y dice, ajá, pero no tiene usted competencias para eliminar. O sea, ¿usted cree que está haciendo daño a la extrema derecha entrando en su marco? Sí, les da igual. O sea, yo me presento a las elecciones contra las feminazis, contra los rojos y contra los independentistas, aunque me esté presentando en un pueblo de Cuenca. Da exactamente igual porque tienen clarísima que el principal terreno de conflicto político es la ideología. Y aunque para la gente eso sea una aberración, han demostrado que entienden perfectamente cuáles son los códigos políticos. A muchos de los que estáis aquí os parecerá una aberración que haya alguien que se pueda identificar con que la libertad es encontrarte a tu ex, que hay siempre igual que es imposible encontrar es al hermano. A ese sí que no lo encuentra a nadie, o que la libertad es pequeñas. Pero es un mecanismo ideológico enormemente poderoso en una sociedad desideologizada, en una sociedad con los medios de comunicación que hay, una sociedad que rechaza lo político, alguien que dice que es la libertad, más que tomarte unas cañas y no sé qué. Eso es un mecanismo eficaz porque funciona básicamente en el plano de la ideología. Bueno, pues con esto yo creo que damos un poco por finalizada la presentación, porque creo que tenemos hasta las 2 para la firma de libros, así que nada, muchas gracias por haber venido.